Hey, ¿qué onda? Yo soy Tefi, soy de mujer. Espero estén espectacular como yo. Pues hablar de este tema me pone bastante feliz, pues urge darle visibilidad al placer. Así que de la mano de mis amixes de RedefineMX, estaré haciendo contenido sobre temas como el aborto, derechos sexuales reproductivos, placer, entre otros. Les recomiendo mucho que vayan y les sigan, pues junto con Pancha y Bartola podemos informarnos de una manera bastante fresca y divertida. El día de hoy hablaremos sobre la masturbación que todavía a estas fechas sigue causando controversia y caras de susto cuando se toca en algún espacio, pues por muchos años se manejó como un tema tabú o hasta como un pecado. Hoy en día apenas estamos empezando a verlo como lo que es, algo natural. Es tan natural como comer o respirar. Como sabemos, los seres humanos somos seres sexuados por naturaleza. En primera, ¿qué es la masturbación? La masturbación es la estimulación de los órganos sexuales para proporcionar goce sexual. Puede ser desde tocar, frotar, hacer presión o masajear el área genital. La masturbación puede llevarse a cabo con la mano o bien con algún juguete sexual. Como bien sabemos, el discurso alrededor de la masturbación a lo largo de la historia ha sido manejado como algo peligroso, algo malo, dañino, inmoral, etc. Y si eres una persona con vulva, bueno, la cosa se pone mucho peor. Pero esto es algo que está en la vida de todas las personas y no es hasta la pubertad o adolescencia. Esto puede verse a una edad bastante temprana. En la fase fálica, una de las fases del desarrollo de la sexualidad que se da entre los 3 y 5 años de edad, las infancias descubren el acceso a la genitalidad, que es dada por la resolución del complejo de Edipo a través de la identificación, y aquí es donde los y las niñas inician la actividad masturbatoria. Pasan mucho tiempo tocando sus genitales, no solo por el placer que esto proporciona, sino porque es parte del descubrimiento, quieren explorarlo y conocerlo. Así que personas que estén criando infancias, si les descubren estimulando sus genitales, no les digan que está mal, no les regañen, explíquenles que masturbarse es natural, pero que es algo que se hace en privado. Seguro todos recordamos aquella vez que nos rozamos con alguna almohada, cojín, mesa o bien con el chorro de agua de la regadera y sentimos rico. No sabíamos qué era, pero la intuición y nuestra naturaleza nos hacía querer más de eso. No hay una manera correcta de masturbarse. Cada quien decide cómo practicarla. Hay quienes pueden masturbarse porque es una manera de relajarse. ¿Quién ha optado por la caricia para lograr dormir? Al menos yo sí lo he hecho. Porque quieren explorar y conocer su cuerpo, porque necesitan liberar tensión sexual. Esa también es una de mis razones favoritas. O bien porque su pareja no está. Sí, está bien masturbarse aunque tengas pareja. Por favor, no dejen de hacerlo por eso. Sin embargo, la mayoría lo hacemos porque se siente rico. También, la frecuencia es algo que cambia según cada persona. Hay quienes lo hacen diario, más de una vez al día, cada semana, de vez en cuando. O hay quienes casi nunca lo hacen. Y esto es algo que debe respetarse, pues es algo muy personal. Siempre y cuando la masturbación no interfiera con tu día a día, no hay ningún problema. Si en algún momento esto interfiere con tus actividades diarias, sería bueno que te acerques con una o un especialista o con un terapeuta. Algo que necesito y me urge compartirles es que hay muchos mitos absurdamente estúpidos sobre la masturbación. Así que ahí les van. No vas a tener palmas de Chewbacca si te masturbas. Obvio tenía que empezar por esto. No te va a causar ceguera, infertilidad, impotencia o disfunción eréctil. Personas con pene, no se les va a encoger su pene. Tampoco generará algún trastorno de la salud mental. Comenzar a masturbarte no causará una adicción. No produce daños en la personalidad. Ni tampoco genera malformaciones físicas en la zona genital, como que se caigan los testículos o te crezca el clítoris. La masturbación no es mala para ti ni para tu salud, por el contrario. Esta puede brindarte muchos beneficios tanto física como mentalmente. Aparte de ser la manera más segura de vivenciar el placer, pues no hay riesgo de embarazo ni de contraer alguna ITS. Cuando tienes un orgasmo, el cuerpo libera endorfinas. Estas son las hormonas encargadas de bloquear el dolor y de hacerte sentir bien. Diversas investigaciones han demostrado los beneficios que brinda la masturbación. Por ejemplo, liberas tensión sexual. La liberación de endorfinas ayuda a la reducción de estrés, facilita la conciliación y mejora el sueño. La serotonina y dopamina ayudan a generar una sensación de bienestar. Mejora tus encuentros sexuales gracias a que conoces muy bien tu cuerpo. Fortalece el tono muscular de tu zona pélvica y anal. Fortalece el sistema inmune y esto ayuda a evitar infecciones. Para las personas con pene, eyacular 21 veces al mes ayuda a reducir el riesgo de cáncer de próstata, según un estudio de la Universidad de Boston. Para personas con vulva, un orgasmo puede ayudar como analgésico contra dolores premenstruales. Esto gracias a la cascada de sustancias químicas que se produce en el torrente circulatorio. Así que por donde lo veamos,
La masturbación es parte de nuestra vida. Es algo completamente natural y la neta es que es sumamente rico practicarla. Cuéntenos acá abajo cómo ha sido su relación con la masturbación. Dentro de todo este despertar en temas de educación sexual integral, el placer es algo que también es sumamente importante y a veces desgraciadamente se nos olvida. Así que espero les haya gustado este video, que como lo comenté al inicio, es en colaboración con Redefine MX, que repito, si no conocen su gran labor, vayan a seguirles si quieren informarse sobre estos temas tan urgentes y necesarios. Y recuerden que hablar es chido. Nos vemos en el siguiente contenido para seguir aprendiendo juntos.